nuestro país, el saludo entre las dos selecciones. Y ahí está precisamente el 11 cuscatleco, 11 guerreros que hoy con la afición aquí en el Monumental Estadio Cuscatlán tratarán de hacer historia en este primer partido de la hexagonal. Buen recibimiento, fuegos artificiales, Carlos de los Cobos y el cuerpo técnico. Y así sale El Salvador con Juan José Gómez en la portería, Marvin González, Alfredo Pacheco, Alexander Escobar, Luis Hernández, Shao Martín, Ramón Sánchez, Eliseo Quintanilla, Osael Romero, Cristian Castillo y Rudis Corrales. Son los 11 de los Cobos. Trinidad y Tobago, dirigido por el Pacho Maturana, Clayton Ince, Acre Edwards, Carlos Edwards, Ketcheno Thomas, Keon Daniel, Dennis Lawrence, Chris Birchall, Silvio Spang, Stern John, Dwight Yorkey y Ken Weiner Jones con el número 15. Todo listo para que arranque este partido aquí en el Monumental Estadio Cuscatlán. Eugenio Calderón. Mira qué lujo, ¿no? El saludo de los capitanes para un joven como Ramón Sánchez. Pararse frente a un veterano, a un triunfador, a un hombre de enorme cartel, 38 años de edad, Dwight Yorkey, hombre del Sunderland. 16 goles ha marcado, otra vez. El árbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez, hasta el momento de una sobresaliente actuación en lo que va de estas fases eliminatorias y hombre también llamado, ¿por qué no?, a decir presente en la próxima Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Los árbitros también van avanzando, van haciendo puntos, mientras que aquí tienen los suplentes de la escuadra salvadoreña. Se van a quedar esperando turno Miguel Montes, arquero, Denis Umancer por izquierda, estará también Oscar Jiménez, William Torres Alegría, Salvador Coreas, Carlos Ayala y Rodolfo Zelaya. Arrancan los gritos de sí se puede, tiene que empezar hoy la selección, ¿no? Y todos a través de Canal 4 con esas buenas vibras. Ahí tenían los suplentes de la escuadra de Trinidad y Tobago, gente como Clyde Leon, Cornel Glenn, otro gran goleador, Russell Latapi, el hombre de 41 años de edad, se queda en el banquillo. Va con algunas reservas el técnico Pacho Maturana. Hoy la obligación es nuestra, jugamos en casa, con nuestras vibras, con la selección azul y blanco en el terreno de juego y con el árbitro Marco Antonio Rodríguez percatándose del vendaje del jugador de Trinidad y Tobago. Va a venirse la orden, señor Roberto Mundio, la gente en estudios, todo el